No nos culpen si estamos fuera de ritmo, si te contamos. Fue de sorpresa. Fue de sorpresa que nos llegó ese asunto y ya ustedes saben cómo estamos nosotros. Y le aseguramos que más adelante lo vamos a bailar más. A practicarlo más. Porque tú hay que practicarlo, estos asuntos. Bueno, también vamos a presentar en la otra entrevista que le habíamos prometido, porque se la hicimos fue a Rafael Andué, Tony Pascual y... La Tata. Ok. Y ese es Felipe Peña. Ok. Bien, señores, vamos a ver ahora la entrevista que nos tiene Eva Félix con Félix Peña. Buenas noches, amigos. Estamos con Félix Peña, el director de esta gran película, Dos Compadres. Queremos saber cuál es la expectativa para esta gran película. Bueno, a partir de lo que sucedió anoche en Santo Domingo, donde pudimos presentar la película al público, no solamente a periodistas, sino que en Santo Domingo, cuando se hace premiación, se hace para los periodistas y para el público, va mucha persona a verla. De acuerdo a lo que nosotros vimos, la película va a ser un éxito en todas partes, porque fue una película que la gente entretuvo la película desde que comenzó hasta que terminó, y aparte de eso yo no la había visto así terminada como está, sino que yo la dejé en la sala. Yo la edité también. ¿La editó también? Sí, participé, ¿no? Porque el director tiene que estar con el editor. Okay. Y entonces hasta ahí fue que yo la dejé. Y después cuando la vi en el cine, yo me di cuenta que ya habíamos tenido una buena película. Qué bueno. No. Y un tema muy importante que habla de la Yola, de los viajes Yola, que es tan peligroso. Aunque no es el tema es la amistad. O sea, nosotros nos vamos en Yola detrás de una mujer de boricua. Oficial. De la que nosotros nos enamoramos. Y el tema es muy... Pero es una película que tú la vas a ver. Es una película que no es una comedia de chistes, sino que es una comedia de situación. Que los chistes están en las situaciones que suceden. Ok, pero este tema que ustedes dicen para la película, ¿fue algo parecido? No, fue una comedia que quisimos hacer, y escribimos y le hicimos, y nos quedó bien. Ok, ya está bien. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Yo sé que va a ser bien. Va a ser un éxito. Que tiene buenos actores. Que ya nosotros triunfamos. Yo triunfaron, ya. Muchas gracias por tenerme aquí. Así que Dios me la bendiga. Amén, gracias. Bien, señores, hoy ha habido un poquito, solamente un poco de humor para que no se pierda nuestro programa, de lo que ha sido el humor. Ahora vamos a ver un poquito de lo que fue la introducción. Dale, vaya. Le damos la bienvenida a los miembros de la prensa, a los críticos de cine, al pueblo general, al diputado especial, y sobre todo para agradecer la capacidad de organización de nuestro querido amigo Zapata, que ha organizado este evento donde pretendemos el objetivo llevar a todos ustedes lo que es la producción cinematográfica de nuestros compadres. Nosotros entendemos que en esta región la película que conocer este producto es una película que corresponde a la ciudad de Santiago de los Caballeros, pero es tan importante como instrumento de la República Dominicana como cualquier región del país. Ya le vieron, ahí está lo que fue algo de la producción, o sea, de la introducción que hicieron ellos antes de presentar la película a todo el medio de comunicación, lo que son la prensa y todo. La prensa, eso fue un lleno total. Y la película, excelente. Excelente. Me encantó la película. Y hubo besos. Hubo besos. Hubo besos ahí, como yo lo dijeron, sí. Ay, me encantan los besos, pero en película. Boda también hubo. Pero ya no vamos a decir más, no. Vaya al cine y diviértase. Porque si la decimos aquí, ya no, la gente no va. No, no van ahí. Así que vayan, apoyen el cine dominicano y denle para allá. Y
Bueno, señores, no queda más que decir bye bye. Bye bye. Así que vamos a intentar bailar otra vez el compás. Y lo decimos bye bye. Y ahorita te digo.